Se publicó un libro recientemente por Walter Scheidel que hablaba de que lo mejor que le pudo pasar a Europa fue o occidente, digamos, fue la caída del Imperio Romano, que eso fue algo positivo eh, en contra de lo que pues está la opinión popular o una opinión incluso compartida por un gran número de académicos. ¿Está usted de acuerdo con esa idea y por qué cree que esa idea pues está bien o está mal? El libro había que traducir, Escape from Rome. Eh, eh no solo dice Quiero recordar, lo hace un, hace un par de años, quiero recordar que no solo dice que fue una cosa positiva, sino que fue lo mejor que le pudo pasar a Europa, que el Estado, el Imperio Romano se fragmentara, porque, y además dedica los primeros capítulos a ese tema, pues va entrando en otros temas, ¿no? Pero la idea de que la fragmentación política europea favoreció el desarrollo de las libertades, el desarrollo económico y el desarrollo social de Europa. ¿Qué tiene que ver con la religión? La religión católica fue uno de los artífices de esta fragmentación. Es decir, Europa nunca estuvo unida. Ese es el genio de Europa, ese es el espíritu de Europa. Y eso muchas veces la gente piensa que es lo contrario, ¿no? que quiere que seamos como China. Que mucha gente parece que le gustaría ser como, es como China, una cosa así imperial. Está, imperial, pero muy estancada y que no, ah, que no sí. da crecimiento, pero que sea una cosa así muy, muy grande, ¿no? grandes ventajas en las. El, el éxito de Europa, que después se trasladó a otros países del mundo, es un éxito de fragmentación, por extraño que parezca. ¿Y por qué tengo que ver con la religión? Porque la religión católica, como acabo de decir, facilita esa fragmentación. Porque siempre, por diplomacia, porque no lo convenía, lo que fuera, y impidió que se, que se creasen grandes imperios en Europa. La Iglesia tenía mecanismos de, de ideológicos pues, para frenar el poder de los grandes estados a través de la, de, del, del uso del estratégico. Pues, del, de, pues, cuando un un emperador cogía mucha fuerza por lo, los comulgaba o, o le quitaba el apoyo o, o fomentaba movimientos de separación en otros territorios, de tal forma que Europa nunca se Y de ahí es ese maravilloso mosaico que era el Sacro Imperio Germánico, que eran cientos de ducados imperios, etc. Pensé que en Europa había ciertas unidades políticas, estamos volviendo a ellas, estamos volviendo a nuestro espíritu, ojalá volvamos a nuestro espíritu. Por otro lado, otro lado, hay tendencias centrípetas también, ¿no? que quieren ser como, ser como China, o sea, quieren hacer una cosa así grande y así, ¿no? Y unida. unida, y así todo... Un... Está en la Constitución, esa que fracasó, gracias a Dios, eh, de europea. Ever, ever, ever a union cada vez una unión más fuerte. No, es al revés. Es que la unión, deriva, la unión europea, la unión cultural europea, es precisamente derivada de su fragmentación. Y el capitalismo también. Ya en les decía, por ejemplo, los orígenes del capitalismo, que... El capitalismo occidental se debía a la anarquía eh, medieval, sí, es sí, decir, sí. la inexistencia de grandes estados o una única eh, No es el único factor, pero es un factor cada vez más influyente. Joel el por ejemplo, también lo reconoce. Pero, por ejemplo, Eric Jones en su libro el, el, ¿no? el milagro europeo, el milagro europeo es la fragmentación y precisamente, cómo fue una cosa tan fragmentada. De, de hecho, lo comparo también con, con China y por qué, por qué eh, no? porque empezó a crecer más Europa que, que China cuando durante mucho tiempo se había estancado económicamente en comparación. O Rubén Zorrilla, pero depois agora moitos autores asumen esa, esa tesis. Es decir, no, la ponen de refilón, pero si sí en, en, cualquier explicación de, 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 de la revolución industrial moderna, todos inciden en esa tesis. A idea, por que? Capitalismo é unha ideología moi subversiva, aunque pasca ao contrario, moi subversiva, porque disuelve os órdenes, hasta lo conocido hasta Marx, disuelve todos os órdenes, eh, todos os esta, eh, estamentos sociales antigos, disuelve, hai un cambio, fuertes reacciones de poder, los terratenientes pasan a ser subordinados frente a los nuevos burgueses, etc. Tuvo mucha posición en muchos sitios. El problema es que y de hecho siempre que pudieron intentaron ahogarlo. La cuestión es que en Europa no podían ahogarlo. Porque podéis agarrar un sitio, pero hay muchos que no, que no podían. Debido a la fragmentación. Sí, hay una leyenda del emperador Tiberio, me gusta mucho. Creo que es un emperador Tiberio. Es una leyenda muy repetida, no sé si es apócrifa es real. O sea, que no, no hay mucho caso. Me interesa la idea más que el concepto. Dice que le apareció un inventor, un invento nuevo. No sé si una forma de cristal, una máquina nueva o algo así. ¿no? entonces que, que si le ofreció el, el invento del emperador, ¿para qué lo brutal? El emperador mandó romper la máquina y algunas leyenda dice que lo echó fuera, otros que lo ejecutó, lo que fue a no No me preocupa, no es lo no interesante del tema, sino, sino que prohibió la máquina y la todo del Imperio. Porque podía prohibir todo do Imperio. En, en el siglo en la Europa fragmentada usted podía pro, prohibir la máquina en el ducado de Flandes, mm. pero no en toda Europa, mm. ¿no? Y eso favorecía una competición institucional. Claro. Es que al final usted no lo quiere, pero otro país empieza a adoptar las innovaciones, empieza a crecer y a re enriquecerse más que usted y acaba dominándolo usted. No te queda otro remedio que adoptar. O, o muchos av avances del capitalismo no se cogieron por gusto. Se cogieron un poco te quedabas tan atrasado. O, o que adoptabas aquello o no o no, o no, o no tenías capacidad ninguna, como, como rey. Es decir, que no, no, no perdías, te, te debilitaba tu, tu poder muchísimo. Y esa es la importancia que tiene, que tiene digamos, la fragmentación, entre otras. La idea de, por ejemplo, de censura. Es muy difícil censurar en un sitio fragmentado. Es muy difícil continuar. O, no, o, porque tú... O, la movilidad de ideas era muy fácil. Piensen en Leonardo, piensen en aquellos años de nacimiento, pues pasaban de una ciudad a otra. Si le maltrataban a alguna ciudad, se pasaba a la de al lado, que estaba a unos, a unos cuantos kilómetros. No, no estaba muy lejos. Entonces, siempre estaban las ideas fluyendo. No, usted podía poner censura en un país, pero los libros entraban de contrabando de otros. Pasaban en España, por ejemplo. ¿no? Y, y, y en general muchas otras cosas. ¿No? Las innovaciones se difunden. más siempre el experimento también es negativo. Si un, si un reino o un principado o un ducado hace un experimento y le va mal, pues no se copia y ya está. Si se si la hace bien, se copia. Entonces, es, es un proceso siempre de innovación continua. Mejora la calidad de la, de la moneda, por ejemplo. Disminuye, por ejemplo, la presión fiscal o disminuye la presión de los nobles sobre los súbditos porque los súbditos tienen escape. Mm. Permite imitar aquellas cosas que funcionan más o menos bien y... No imitar aquellas eh, cosas que se ven que fracasan. Es un laboratorio sempre de experimentar cosas. Isto mm. é es unha idea fundamental, me parece a mí que moitas veces pues, non se tiene no en cuenta. Non se viene, parece que está sendo como China, que todo va a ser mellor, todo va a ser máis... Somos máis grandes. Va grande que aquello é unha maravilla. A máis, curiosamente, a favor de ferir un mercado, non? Lo favorece. Claro, un Estado pequeño no puede ser, no ser autarque. No, claro, no puede no ser Un gran Se vería demasiado rápido. Se vería demasiado. Se vería demasiado y, y además, que un Estado pequeño sabe que no puede tener de todo. Claro. Un ducado, un, un principado, no puede tener de todo. Y al final necesitas los límites de fuentes. No puedes andar con muchos remilgos a la hora de ser proteccionista, cosa pues, No te queda otra. Tienes que comerciar y tienes, tienes que comerciar. por con fuerza, por fuerza. Necesitas, necesitas cosas. Pues eh, son ideas muy, muy, muy interesantes. Son contraintuitivas muchas veces, por lo menos a lo que estamos acostumbrados. Y contraintuitivas. Pero muchas gracias, profesor Bastos, por, por estar aquí e compartir sus ideas con nosotros. Muchas gracias a ustedes, como siempre.